Estoy grabando. Está bien. Queremos iniciar esta charla con una autoobservación. ¿En qué condiciones nos encontramos actualmente? De salud, sobre todo. Y bueno, la crisis alimentaria tiene que ver con, no nada más con la abundancia, con la disposición del alimento, sino también con la calidad. La calidad del alimento y pues el esfuerzo, el trabajo que nos cuesta para conseguirlo. ¿Qué tan difícil es conseguir este alimento? Actualmente tenemos una verdadera problemática, porque finalmente no hay alimentos de una buena calidad, no hay alimentos buenos, y aunque nos parecen demasiado baratos o accesibles, pues a la larga nos salen caros, tenemos que pagarlo con nuestra salud. Estamos hablando prácticamente de una serie de productos que han sido alterados o en todo caso sustituidos. Estos alimentos pues tienen una gran carga de productos sintéticos, como son los conservadores, como son los endulzantes, y todos estos aditivos, ¿verdad? Que finalmente los tenemos que pagar con nuestra salud, por un lado. Y por el otro, bueno, la crisis alimentaria también tiene que ver con estos productos del campo, que cada vez son menos los que producen, cada vez estamos más distantes justamente de estos puntos de producción. No sabemos, no conocemos en realidad cómo se están produciendo. Hace varias décadas, a partir de la Revolución Verde, cambió drásticamente la constitución de estos alimentos. Trátese de hortalizas, trátese de granos, trátese de frutales, incluso medicinales. Estos productos tienen grandes dosis de productos sintéticos que para mejorar la calidad. Hay trabajos que demuestran que solamente la cáscara, la manzana, por ejemplo, tienen más de 50 químicos, solamente la cáscara. Sí, eso es nada más para protegerlos de plagas. No mencionamos los productos después de la cosecha, post cosecha, el almacenamiento, como son antibióticos y algunos químicos para madurar o regular el asunto de la maduración. Entonces estamos comiendo una gran cantidad de químicos que tiene que ver con nuestra merma de nuestra salud. Ya no son productos naturales. Cada vez es más difícil y es un verdadero privilegio encontrar productos naturales y sobre todo accesibles económicamente. Entonces se ha vuelto todo esto una batalla en la que es complicado disponer de estos alimentos, a pesar de que ya hemos mencionado que tienen adelante. Cierta merma en la calidad. Claro, en el caso, por ejemplo, por mencionar algo, el caso del pan, del trigo, el consumidor tiene más bien el derecho a saber de qué está hecho ese trigo, este pan, estas pastas. Y al menos aquí en México y en Latinoamérica, la mayoría desconocemos cómo se procesan y cómo se producen estas harinas, sea de maíz o de trigo. Y bueno, las tienen en sus manos una serie de monopolios, o un monopolio más bien, que es la que distribuye casi todo el país, harinas de trigo o de maíz. Por otro lado, hay consorcios en el que las carnes, ¿verdad?, están también plagadas de cosas químicas para que fueron utilizadas para engordar justamente este ganado, por tanto, de pollos, de cerdos, de res.
Hay trabajos, desgraciadamente no aquí en México, son en otros países, porque en México la gente, nuestros investigadores, ya no trabajan para nosotros, trabajan para estas empresas. Entonces, no sabemos qué estamos comiendo. Todo se hace en oscurito, porque nadie publica esto, nadie lo publica. Entonces, si de repente comienza a mermar nuestra salud, ¿verdad? Problemas de diabetes, problemas de sobrepeso, problemas de insuficiencia renal, problemas de cánceres, ¿verdad? Justamente comenzamos a pagar la factura de esto, de esta alimentación, con una calidad pues muy dudosa. Hablar de crisis alimentaria no es nada más tener la disposición, el tiempo, la forma de los alimentos, sino también que esos alimentos cuenten con la calidad y las condiciones para ser comidos, para ser comestibles. Entonces no hay esta supervisión, porque solamente se cuida al final la parte sanitaria. Pero ¿qué hay detrás de esto? Cuando los constituyentes son de muy dudosa calidad, nadie sabe, nadie puede ver, aunque te pasen a una empresa, están hablando solamente de los aspectos sanitarios, no de los constituyentes. Entonces es casi seguro que no te vas a enfermar de una salmonelosis, algún problema con Escherichia coli. Los efectos son a largo plazo, por eso es que estamos tan tranquilos, porque los síntomas aparecerán décadas después. No así con una Escherichia coli o con una salmonela, te enfermas a los 3 días de consumirlo, 24 horas de que consumiste este alimento. Los efectos por estos pesticidas o estos productos generalmente se manifiestan a través de los años. Y no hay a quien demandar. Para ese entonces no te acuerdas a quién se lo compraste. Sí, cuando ya tienes que comenzar a pagar la factura. Si hablamos, por ejemplo, de las aguas, que es el problema a lo mejor menos importante, aguas negras o aguas con cargas de pesticidas o insecticidas, pues hay cierta tolerancia, porque una salmonelosis la curamos más o menos pronto y hay tecnología para curarse. Pero para diabetes, para problemas de insuficiencia renal, para problemas de hígado, no hay manera. ¿Por qué? Porque esos síntomas van apareciendo justamente a través de los años, ¿verdad? Se van complicando las cosas hasta que ya no puedes sostener por sí solo. Y bueno, esto es solamente por una cuestión general. Si hablamos, por ejemplo, el caso de las semillas, ¿verdad? Esta crisis alimentaria también está bastante aguda respecto a las semillas que estamos consumiendo, las semillas de tipo transgénicas, semillas que son manipuladas genéticamente y que poco entendemos de esto, la mayoría. Ya no son maíces criollos, ya no son maíces que reconozcan productos naturales, sino más bien son semillas que han sido seleccionadas, y curiosamente las más adictas, las que más consumen productos sintéticos. Y además son semillas terminero que no se pueden, es decir, no tienen viabilidad en la siguiente generación. Estas semillas necesitan volver a comprarse porque no se pueden reproducir como las criollas. Pero además tenemos que comprar los abonos, o más bien los fertilizantes, que son, ya vienen los paquetes.
si no se compran estos paquetes como indica, como son las instrucciones, está la planta pero no llega a dar fruto. Caso de calabaza y tomates, es condicional, tienes que comprar tu paquete. Si tú le quieres poner y quieres ahorrarte unos pesos y le pones abonos naturales como composta, no cosechas nada, no cosechas. Y es algo muy cierto, ¿no? Semillas Terminator, y las está produciendo una gran cantidad de semillas Monsanto. Ese es el asunto. ¿No se oye nada? Bueno, ¿se oye o no? Escuchamos. Bueno, se llama Hugo o véngase para acá los que no escuchen. Ahí está, vale, gracias. Bueno, sí, gracias. Entonces, esta crisis alimentaria, decíamos, es muy amplia, es muy compleja, hay que tener mucho tacto, hay que leer. Aquí en México no hay mucha información, no hay investigadores mexicanos que se dediquen a esto. Al menos de las instituciones oficiales no lo hay, curiosamente. Hay que buscar en otros lados, y hay, claro, dos, tres gentes que sí son, han sido muy honestos, y aunque trabajan en instituciones pues, formales, se han dado a la tarea y son muy valientes en este tipo de trabajos, ¿no? Y por supuesto que han sido hasta amenazados de muerte para estos trabajos. Entonces, decíamos hace rato en una plática anterior, esta crisis alimentaria tiene que ver con una intención de control, una intención de esclavitud y obviamente de ganancias económicas, de poder. Esta crisis alimentaria no es estable, se va haciendo cada vez más aguda. En el periodo de Felipe Calderón se firmó una ley que hasta ahora no está viva, no se aplica, pero esta ley tiene que ver con la prohibición e intercambio, el intercambio de semillas de maíz. Es decir, todo aquel que intente guardar o intercambiar razas para mejorar sus semillas va a volverse o va a ser criminal, va a ser un delito. No vas a poder intercambiar ya semillas, tienes que comprárselas a Monsanto. ¿Sí? Entonces esta crisis pues, se va agudizando, no para aquí con lo que tenemos. Y por donde le busquemos, por el lado de las carnes, de la línea animal, o la línea vegetal, ¿verdad? Hay ya ciertos programas que se van ejecutando en la medida que pasa el tiempo. Y nosotros pues no nos percatamos. Entonces estamos comiendo una serie de alimentos que distan mucho ya de ser cada vez más naturales. Y por supuesto esta crisis tiene que ver con, decíamos hace rato, con una cuestión de la calidad del producto. O sea, cuanto más barato es, cuanto más accesible es algo que tiene mucha demanda, más dañino, más virulento es para que la consuma, ¿no? Entonces, podríamos aquí citar muchos ejemplos, en el caso, por ejemplo, del campo, ¿verdad? Del faena, es un herbicida que se experimentó por primera vez en los 70s en Vietnam, ¿verdad? Y poca gente sabemos que este agente naranja es un arma química que se utilizó en Vietnam. Y hoy los agricultores hasta se sienten bien beneficiados comprándolo, ¿verdad? Su nombre comercial es faena. Este producto es prohibido porque está sabido, está científicamente comprobado que genera cáncer, genera diabetes, genera problemas congénitos, malformaciones, problemas hepáticos. Y además es una molécula que no se puede, no hay tecnología para degradarla. Tarda
déjalas en el suelo, no hay tecnología para poder transformarla. Entonces, nos estamos comiendo esta faena a través del maíz, a través del jugo de naranja, a través de las papayas, a través del trigo, a través de la cebada. Es una molécula que la absorbe la planta, y cuanto más incluso se cose o se pone al fuego, más virulenta se vuelve. Entonces, no vemos, el consumidor tiene derecho a conocer cómo se procesa su alimento. Tiene todo ese derecho a saber la información, sin embargo, no la hay. Y nosotros estamos ciegamente confiando en que estos productores tienen todas las normas y la ética para producir los alimentos de muy buena calidad. Esta etapa de la humanidad se está caracterizando justamente por esto, esta etapa moderna, ¿verdad? Porque te enferma lo que consumes. Hay enfermedades que no son propias del ser humano. Las enfermedades que llamamos crónico-degenerativas no es otra cosa más que un proceso sistemático, sistematizado de cómo te va desnutriendo, cómo te va afectando tus órganos por la acumulación de moléculas que no son propias de tu cuerpo, ¿verdad? Por eso se le llaman crónico-degenerativas, son irreversibles. Es decir, no te vas a curar, nunca te vas a curar. Nunca te vas a curar. ¿Sí? No son enfermedades como las que estamos acostumbrados en nuestra coevolución, que con un antibiótico o un analgésico te recuperas y te vas. ¿Listo? Estas no, son de por vida. Ese es lo que hay que tener en cuenta. Hay una factura muy, muy costosa que hay que pagar. Por eso es bien importante que a nivel comunitario, entre los amigos, entre los conocidos, activemos este tipo de lazos y compremos a esta gente que tiene un compromiso con la alimentación sana, que tiene principios, que tiene ética. Porque por un lado estas personas que tienen este compromiso están muriendo de hambre, y en el otro extremo hay gente que están millonarios y ni siquiera te conocen, no te tocan el corazón para venderte ese veneno. Con toda su filosofía, ellos dicen que están alimentando al mundo, porque solamente de esa manera salvan del hambre al mundo. Es una gran mentira. Es una gran mentira. Entonces la crisis alimentaria tiene que ver no nada más con el desabasto, sino más bien con la abundancia, con la disposición, pero también la calidad del producto. Muy importante la calidad del producto. Y hoy en día las mismas normas permiten que se hagan de esta manera los productos, los alimentos. La norma misma te lo promueve. Hay que producir barato y hay que tener ganancias. Además, la gente lo va a pagar con su salud, ¿verdad? Hay algunos estudios que es como parte del teatro que salieron hace un año y medio, sobre una serie de investigadores mexicanos que encontraron que un sector muy amplio de la población, sobre todo el sector bajo, estaba teniendo una serie de enfermedades crónico-degenerativas, como era justamente el cáncer, la diabetes, insuficiencia renal, hepática, diversos tipos de cáncer, leucemias, ¿verdad? Y con su justificada razón es solamente un teatro, porque ellos lo saben perfectamente. Ese sector de la población, la gente que compra más barato, que compra yogur, que compra salchichas que no son salchichas, yogur que no es yogur, queso que no es queso, son grasas trans y que son los responsables de los infartos cada vez a más temprana edad, ¿verdad? Entonces ya te comías salchichas, pero no son salchichas, son una serie de químicos, ¿verdad? No tiene ni el 20% de carne. Sí, además químicos y conservadores. Así es, el yogur, pues es el yogur endulzado con azúcar.
en vez de grasas animales que contiene la leche, contiene grasas trans. Las grasas trans son un tipo de grasa vegetal que no puede digerir el hígado ni el páncreas, y se van acumulando en las arterias y en las venas. Y tarde o temprano, ya hay muchos trabajos, pero obviamente no aquí en México. Aquí no hay trabajo de investigación. Hay un trabajo que se hizo, recuerdo, en los Estados Unidos, en la Segunda Guerra Mundial, que encontraron que todos los soldados que combatieron en esta guerra eran muy jovencitos. Les hicieron estudios ya fallecidos y encontraron que tenían las arterias y las venas repletas de costras. Y eso es lo que te causa la grasa trans. Y han, por un lado, y por el otro lado, han satanizado las grasas animales. La grasa del cerdo, por ejemplo, es malísima. Es más mala la grasa trans que la grasa del cerdo. Nada más que el mismo sistema se ha encargado de satanizarlo para que consumas más grasas trans, que son súper baratas. Muy baratas. ¿Dónde están las grasas trans? Casi todo tiene grasas trans. Las margarinas son grasas trans. Aguas para las margarinas. No confundan la mantequilla con la margarina. Son cosas completamente diferentes. Aguas porque son venenos. Son venenos. Los estilos que también ha promovido el sistema de coser prácticamente todo es otra forma como también nos han promovido, pues, para gastar más gas, para utilizar más insumos, cuando realmente podemos optar por formas más sanas, como son las comidas crudas, vegetales crudos, ¿no? Menos carnes, y sobre todo carnes naturales. Entonces, decíamos, la crisis tiene que ver no nada más con la disposición del alimento, sino con la calidad. Prácticamente está plagado todo el mercado de estos venenos. Es casi imposible encontrar alimentos naturales, alimentos sanos. Y por otro lado, pues son caros, porque implica más esfuerzo producir estos alimentos. Entonces, esta crisis, ¿verdad?, tiene que verse, tiene que medirse, obviamente, con el grado o la cantidad de enfermos que tenemos en nuestra comunidad. Estos enfermos son muy jóvenes, ¿verdad? Tienen problemas renales, problemas hepáticos, problemas de cáncer, problemas de obesidad, ¿sí? Porque estamos consumiendo este tipo de productos cada vez más baratos, por otro lado más virulentos, cada vez de menor calidad. Las grasas trans se construyen o se producen cuando nosotros ponemos a calentar el aceite vegetal y hacemos fritangas con el aceite vegetal. Cuando lo sometemos a altas temperaturas, se transforma en una grasa trans. Y entonces deja de ser sana, deja de ser metabolizable por el organismo. Y se comienza a pegar en las arterias y en las venas. No así el aceite de oliva o el aceite de pepita de uva, que en todo caso no tiene que llegar al punto de ebullición para que se siga conservando su naturaleza. ¿Sí? Entonces, si es crudo, es muchísimo mejor. Entonces, también revisar y cuidar los hábitos es importante, porque en esta crisis alimentaria se nos ha promovido la cocción de aceites y fritangas. Entonces, hay que tratar de amortiguar un poquito esto. Es una promoción del nuevo sistema, consumir más grasas trans, consumir más de estos productos aparentemente baratos, ¿verdad? Pero hay que pagarlos una factura bastante alta, que es nuestra salud. Sí. Entonces, decíamos, la crisis alimentaria tiene que ver tanto con la disposición de este producto, de esos alimentos, pero también a la vez la calidad. Revisemos la calidad. Hoy en día nosotros, los consumidores comunes y corrientes, no nos podemos percatar
vista de la calidad del producto. En el caso, por ejemplo, de los jitomates, estamos comiendo jitomates la mayor parte hidropónicos. Estos jitomates están, ¿qué quiere decir hidropónicos? Están cultivados en una cuba de agua líquida con solventes o con productos químicos. ¿Qué pasa después de que están consumiendo estos productos a través de los años? No contienen minerales. Y así como el jitomate, lechugas y otros productos, el cuerpo y el cerebro se van desmineralizando. Y entonces se van enfermando con estas enfermedades que llamamos crónico-degenerativas, porque no estamos sustituyendo los minerales o los nutrientes que se están desgastando. No hay manera. Las plantas, los vegetales, tienen la capacidad de sustituir un elemento por otro, pero nosotros no. Pero eso es bien importante, ¿verdad? Hace cuánto tiempo que no tomamos un agua planificada, una agua mineralizada. Damos poco interés a esto, pero hoy el agua que tomamos, todos los minerales se quedan atorados en los filtros. Y entonces esa posibilidad de hacer remineralización en el cuerpo también se diluye, porque estos minerales se quedan en los filtros. Y también, complementando esta parte, antiguamente aquí en México hacíamos las salsas en el metate o en el molcajete, y ahí se iba desgastando esta piedra, ¿verdad? Y vamos vendiendo minerales. Está comprobado que las rocas ígneas tienen hasta 85 minerales importantes para nuestro organismo. Las calcáreas tienen un poco menos, pero es importante también. Hoy en día lo metemos en la licuadora y la licuadora no tiene minerales. Entonces es una desmineralización sistemática, y cuando ya tenemos los síntomas, pues ya hay toda una vida, ¿verdad? De a veces ya es demasiado tarde. En el caso del páncreas, en el caso de los riñones, en el caso del hígado, en el caso del cerebro, ¿verdad? No estamos metiendo cenizas, no estamos metiendo minerales que son súper importantes para el páncreas, por ejemplo. El problema, por un lado, es el gran trabajo que le hacemos hacer por tantos azúcares que le metemos. Está comprobado que a la edad de 10 años, los chavitos ya quitaron todo el azúcar que se tenía que tomar en la vida. A los 10 años ya se saturaron. Sí, por un lado. Y la otra es que este cansancio crónico del páncreas es porque no le estamos metiendo cromo natural, orgánico, sílice. No hay sílice, no tenemos sílice en los alimentos. Entonces esto nos va enfermando. Y esto no se cura con una pastilla, no se cura con píldoras, no se cura con antibióticos. Son enfermedades, una vez que te enfermas, para toda la vida, crónico-degenerativas. Eso, ¿quién cree que lo definió? ¿El sistema de salud en México? Por supuesto que no. Es Monsanto. No les digas el sistema, enfermedad crónico-degenerativa. ¿Qué le pasa? ¿Qué? Nadie se da cuenta. Ni los médicos saben ahora. No te saben explicar por qué te dio diabetes. No te saben explicar. Se han vuelto también empleados de estas transnacionales. Las mismas universidades se han vuelto empleadas de estas transnacionales. Los programas de salud no los hace el sector salud, los hace Monsanto. Es el patrón de ellos. Dentro de la, aunque no es propiamente la crisis alimentaria, en los 70 en los Estados Unidos hubo una revolución, porque justamente se aplaudía, porque habían terminado con el problema del mosquito, del dengue, el paludismo. Dijeron, ya la hicimos, estaban poniendo lo mismo que ponen ahora esas fumigaciones y ese polvito en el agua, y espérense tantito, en unos añitos, de que nos vamos a morir. Eso mismo ya lo pasó Estados Unidos en los 70 del siglo pasado. Incluso hay un libro que se llamó Primavera Silenciosa, sí, y no nos lo dicen.
Ese veneno también es un arma química y no se puede, no hay más tecnología para metabolizarlo, para degradarlo. Se acumula en las mamas de las mujeres o en el tejido graso. Ahí se queda, no se degrada. Ahí se va acumulando. Todo está contaminado. El agua está contaminada y además está degradada. Entonces, la crisis alimentaria a veces se extiende a otras áreas como es el agua, que también lo consideramos como un alimento, como un recurso para rehidratarnos. ¿Verdad? Entonces, por donde le veamos, esta crisis alimentaria no es nada más que sea barato o caro, sino tiene que ser, y en la construcción debería de estar, un alimento suficiente, accesible y de muy buena calidad. Esta etapa moderna, no nada más en México, creo que es a nivel mundial, pero latinoamericano, se caracteriza porque nos enferma lo que nos comemos. Además de las enfermedades que ya traemos coagulativamente, ¿no? Pero nos enferma lo que nos estamos comiendo. Es una de las características de esta etapa humana, de esta época. Sí. Estos químicos no hay manera de degradarlos, de hecho son armas químicas, muchas de ellas, pero sutilmente camuflajeadas, ¿no? Y nos mandan toneladas y toneladas métricas de DDT, de faena, de transgénicos, de maíz echado a perder, transgénico de China barato. La lucha contra el hambre, claro. La lucha contra el hambre. No, y meten zancadillas cada vez que se puede. Hace como 4 o 5 años entró una embarcación de 100 toneladas de arroz transgénico que venía de China, experimental. Los arroceros fueron y se plantaron ahí en la plaza de armas porque el costo estaba a 8 pesos, mientras algún político de los compadres del sistema lo trajeron de China, lo daban a 3. Se ganaron la nota, ¿verdad? Y los compadres de arroceros de aquí de Bruno se quedaron ahí bailando en la plaza de armas. Pero la gente que se comió el arroz, esperemos en un rato más lo que va a suceder. Con ese arroz no es transgénico, es un arroz contaminado con hongos. Y cuando comemos semillas, las semillas son muy, muy fáciles de contaminar por hongos. Esas semillas tienen aflatoxinas y son cancerígenas, causan cáncer en el hígado. Entonces hay que tener mucho cuidado. Los políticos, de repente los compadres del sistema hacen sus business y compran maíz o semillas del extranjero de muy mala calidad. Es para el hambre, para matar el hambre. Y entonces, mientras un arroz buenísimo, de muy buena calidad, que producen los morelenses, arroz morelos, ¿verdad?, que cuesta 8 pesos, porque eso es lo que cuesta, de muy buena calidad, ahí se les queda, porque entran embarcaciones toneladas de arroz transgénico de cualquier otro lugar, de China, por ejemplo, podrido, con hongos. Y también los hongos, aunque no son químicos, pues sí producen químicos que afectan el hígado y otras partes del cuerpo. Entonces, esta crisis se ha vuelto un denominador común. Y es que para matar el hambre de los pobres. La realidad es que detrás de todo esto hay unas enormes ganancias. Con basura. Con la basura que esos cuates no están dando a tirar. Tráetela para acá. Y aquí les arreglamos el hambre a los cuates. Con 3 pesos el kilogramo. Sí. Los alimentos que comen los pollos o cerdos también. Si ustedes vieran lo que comen, ya no comeríamos carne. Son grasas trans también. Y si se percatan del olor, el olor que contiene la carne, las carnes aún frescas, es por esas grasas trans que contienen. Fueron alimentados con vegetales, con grasas transformadas. No es con alimento precisamente natural y sano.
¿Sí? ¿Por qué? Porque es más barato, incluso a los cerdos, a las reses, está aparentemente prohibido, pero te dan una lanita debajo acá al cuate este y te la pasa, ¿no? Tal es que el buterón, no pasa nada. No, no pasa nada porque ya nos hicimos tolerantes ahorita, pero con los añitos pues, van a aparecer los cobros, ¿no? Esto tiene que ver con la crisis alimentaria y yo creo que para finalizar todos tendríamos derecho a conocer lo que nos comemos. Me gustaría quedarme con esa idea. Todos tendríamos que tener derecho, pero ese derecho tenemos que exigirnoslo nosotros, ¿no? ¿A dónde queremos comprar y qué es lo que queremos comprar? De manera más consciente. Tenemos derecho a comer sano, tenemos derecho a conocer esa información que tiene esos productos. Sí. Este tema es amplísimo, solamente es como una pequeña charlita de todo lo que podemos platicar. Sí. Da para mucho, sin embargo es solamente una embarradita porque además asusta. Asusta mucho, a la gente le da miedo. He dado enésimas charlas sobre esto y la gente va a llevar mejor. Porque no es fácil además encarar una situación de esta. Y lo peor es que, ¿de qué manera podemos resolver esto? Solamente haciendo comunidad. Y aunque seamos profesionistas, pues tenemos que entrarle, considere necesario, a la producción. Y desde abajo para arriba. Comenzar a hacer nuestros propios productos de la calidad que nosotros necesitamos, no lo que ellos nos quieran vender. Pero eso lo decidimos nosotros. O seguimos permitiendo que nos sigan dando lo que ellos quieren, haciéndose ricos a través de nuestra salud.